Me estoy haciendo una mascarilla. Pero bueno, ya se me está secando, así que ya me la tengo que sacar. Así que, bien, ya hice una de las cosas. Tengo acá anotado. En las cosas que salieron sorteadas, las que hice y las que faltan hacer. Hola, ya me saqué la mascarilla. Me puse pantalla solar para la carita, pantalla solar para el cuerpo, porque en un rato voy a salir. ¡Qué paja, boludo, qué paja! Por cierto, bueno, quedó caído ahí de fondo. Por cierto, les quería contar que, ¿se acuerdan? En Vlogmas pasado, de 2021, empecé el gimnasio. Y bueno, en este Vlogmas me voy a... Bueno, no. No durante este Vlogmas, pero tipo los últimos días de diciembre. Me voy a dar de baja del gimnasio porque me da mucha paja ir, boludo. Me tengo que poner pantalla solar porque a las clases que voy... Ay, tengo un granito acá. Las clases que voy son a la mañana y me da mucha paja porque hay sol, tipo, a las 11, 12 de la mañana. Y la verdad que el resto de cosas y actividades que hay en el gimnasio como que no me llaman la atención. Entonces, nada, me voy a ir a dar de baja. No hoy, ya les digo otro día. Y nada, y me da mucha culpa salir sin pantalla solar y me tengo que poner pantalla solar cada vez que voy al gimnasio y estoy allá toda pegajosa y como que, ah, no me gusta para nada. Así que nada, adiós gimnasio, voy a estar haciendo actividad física en casa. ¿Funcionará eso? No lo sé, pero ya veremos. Hoy tengo que ir al correo porque vieron que me llegaron... Bueno, me llegaron... Que fui a buscar paquetitos. Bueno, faltaron algunos. Porque ayer la chica me dijo que una chica había ido a dejar un paquete y que lo puede ir a buscar hoy. O una carta, no me acuerdo si era un papel. Y es como... Bueno, yo hoy me iba a quedar en casa para recibir paquetes de Mercado Libre. Esperen que me voy a sacar eso. No era como un granito, ¿viste? Cuando es una pelotita de algo que tenés ahí adentro y... Bueno, las que tienen la piel con muchas imperfecciones me entenderán. Cuestión que voy al correo. A ver qué hay. Tati, voy a buscar tu paquete. Voy a lechar. O sea, ayer anoche en stream estábamos hablando de eso. Y bueno, la chica aparentemente era Tati que fue a dejar un paquete y nada. Vamos a ver. Ojalá que aparezca. Porque ayer no estaba. Y tengo que ir a hacer compras también porque mi intención esta Navidad es cocinar. Y por ahí cocino hoy algo. El primer vlog más creo que dije que yo tenía que empezar a cocinar más y a comer mejor porque estaba comiendo como el orto. Evidentemente no pasó. Y la verdad que me entusiasma la idea de yo estar creando mi propia tradición de Navidad. De hacer streams y vlogs más, no sé, me gusta. Y me gusta también poder pasar Navidad con todas esas personas que por ahí no tienen con quién pasarla. Y bueno, la pasan conmigo en stream. O también sé que hay mucha gente que le agarra también mucha ansiedad. Estar en reuniones familiares y por ahí se da una escapada para mirar el stream y sentirse en casita. Así que ya saben, el sábado 24 a las 9 de la noche, horario de Argentina, voy a estar streameando y seguramente nos quedemos hasta muy tarde. Y no sé, les voy a mostrar mi cena. Vamos a estar abriendo regalitos, que vieron que ayer Cele estuvo acá en casa. Me dejó regalitos para que abra el 24 de la noche. Y también voy a estar abriendo las cartitas que ustedes me estuvieron mandando por correo. Muchas gracias a los que me mandaron cartitas. Sé que no es fácil enviar cartas físicas, es algo muy old school y entiendo que mucha gente nunca lo hizo y no sabe cómo hacerlo. Así que muchas gracias a los que se pusieron la tarea de averiguar cómo hacerlo. Igual no es difícil, pueden buscar en Google o YouTube. Igual a mí también me da cosita, ansiedad. Las primeras veces que tuve que mandar cartitas. Bueno, sí, cartas he enviado, pero cuando tengo que mandar premios a ganadores de rifas y cosas así. No les conté qué es lo que quiero cocinar. Quiero cocinar un Ichigo Shoto Keki, que es esta torta navideña japonesa. Obviamente no la voy a hacer tal cual y súper espectacular porque probablemente no me salga. Pero bueno, por lo menos quiero algo similar. Porque es como mi fantasía. Y no sé si eso lo intentaré hacer en este mismo vlog o quizás mañana. Y ay, había un montón de cosas que yo quería comprar en Mercado Libre. ¿Vieron de los autorregalos del Advent Calendar? Y cuando estaba por comprar decía llega hoy, llega hoy, llega hoy. Y en el último tramo me decía llega el martes. Y yo como... ¿Por qué, boludo? ¿Por qué? Así que, por ejemplo, la tintura del pelo quería comprar y que llegue hoy. Y bueno, entiendo. Entiendo que andan con mucho trabajo. Pero entonces no me mientas con que llega hoy. Sí, después al final me vas a poner que llega el martes. Así que al final no compré nada.
Y ahora cuando voy al correo voy a pasar por algunas perfumerías a ver si encuentro el color que me quiero poner y me lo puedo teñir hoy o mañana. Mi idea es salir hoy a hacer todas las compras que sean necesarias y mañana estar en casa y no tener que salir por nada del mundo. Ya ayer con Cele compramos sidra de niños, que es como, sí, como una sidra sin alcohol. Mantecol, turrón, compré leche, tengo huevos así para hacer la tortita. Pero voy a ver si necesito más cosas. Ahora voy a estar mirando alguna receta del shotokeki. Y para la cena navideña quiero hacer pastel de papa. Y quiero hacerlo pastel de carne. No me gusta cocinar carne, pero bueno, voy a hacer una excepción. Porque la verdad que no sé hacer pastel de papa versión vegetariana y que salga rico y consistente. Ay, ya, de este lado se me onduló, pero de este lado no, no se me onduló como la otra vuelta. Estoy triste. Por ahí me hago las orejitas, las orejitas. Bueno, me voy a delinear los ojos y me voy, chicos, me voy. Me acabo de acordar que no sacamos papelito. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a sacar uno. Este. ¿Qué hice? ¡Cubo Rubik! ¡Sí! ¡Sí! Sí, Papá Noel es justo lo que quería, la concha de tu madre. Bueno, me voy, chicos. Nos vemos. Hola. Traje la cámara. Dije, no filmé un carajo, pero bueno. Fui al correo, retiré el paquete de Tati y conseguí cosas. Conseguí la tanga, siempre tanga. El uno, la tintura. No conseguí el cubo Rubik porque yo quiero uno que es color pastel y únicamente quiero ese. No quiero comprarme uno y pintarlo. No quiero comprarme uno y que no me haga feliz. Así que ahora, allá, voy al supermercado a comprar carne picada para el pastel de papa, cosas para hacer la torta. Que la torta ya les contaré cómo haré porque complicado. Pero bueno, dejo de grabar porque me van a robar. Hoy llegué y estaban esos gatitos así, boludo. Y siguen así. Y este habla. Estoy renderizando Vlogmas día 23 y estoy descongelando la heladera. Che, me acabo de dar cuenta de que me olvidé de comprar frutillas y Hades no conseguí, así que debería ir a hacer eso. Pero igual son las 7 todavía, creo. Ay, ay, ay. Son las 7 y 10, así que tengo tiempo todavía. Ah, y otra cosa que voy a hacer es pelar las zanahorias y ponerlas en tarritos con agua, porque así me duran más, si no se van a morir. Me está ayudando el trípode para leer los comentarios. ¡Uf, uf, uf! Miren cómo explotó de golpe. Hola Puchi otra vez, hola Danu, hola Danitza, Tommy, Miau, Valentina, Noé, Lorelei, Juli. A ver, Yu, Lari, Andrea, Oro, Saori, Paola, Vane, Bianca, Lotus, Mayita, Dolly, Kim, Saraki, Akiro, la Cele Ri, boludo, Francesca, Kim, Satán, Tuti, Wafercito, muchas gracias a todos por venir a los estrenos de Vlogmas. Todo lo que es laboratorio todavía no nos enteramos y a veces Estamos hay mirando cosas que videitos tardan de bastante. la Así Vicky que vale. Pero bueno, Dinosaur hasta acá Vlogs. llegamos con el informe de Saluden, los conciertos. saluden, saluden, saluden. Bueno, procederé a hacer la teñición. Me seleccioné los mechoncitos. Hagan apuesta por puntos. Las opciones son violeta, rojo, turquesa. 109.000 puntos a violeta, 78.000 a rojo, roja. Y 152.000 a turquesa. Uy, no se ve nada. Uy, uy, uy. Tiene mucho. Se ve oscuro, ¿no? Ahí parece menstruación. No porque sea rojo. Uy, necesito un trapito para limpiar esto, pero. ¿Saben qué color es? No se ve un choto. Ahí se empieza a ver. Qué manera de hacerlo sufrir, ¿eh? Que igual se ve un poco azulado, lo cual no me molesta porque como no me decoloré tan profundo. Así que esos puntitos van para los que han votado turquesa. Saben que no leí las instrucciones. Se imaginan que decían no aplicar directamente
el cabello seco, humedecer el cabello y poner primero este otro producto que se vende por separado. Bueno, acá dice claramente turquesa. Es como más azul, pero no me molesta. Uso directo, straight application. Ay, no, solo para heteros. Aplicar directamente pincel sobre el cabello húmedo. ¡Ah! Cabello húmedo y limpio. Bueno, no lo puse húmedo. Al final era verdad. Dejar actuar 30 minutos y luego enjuagar. Bueno, morí. A ver. Son y 50. Bueno, 11:30 me lo lavo. Porque mi pelo es muy grueso, chicos. Así que me lo voy a dejar 40 minutos. ¿Dónde se fue? Ah, acá está. Bueno, está un poco sucia la cocina porque estuve cocinando, pero me voy a lavar lo mechoncito. Ya pasaron 40 minutos y se supone que solamente tenía que pasar 30 minutos, pero mi pelo es muy grueso, así que... ¿Está? Se ve re oscuro, pero igual también porque está mojado. ¡Ay! ¡Ay, el tetito! Ahorita me tengo que teñir el resto del pelo. No sé si lo haré para Navidad. O sea, tendría que hacer mañana. Bueno, voy a esperar a que se seque y les muestro a ver cómo quedó. Bastante oscuro, ¿no? Siento que pasa mucho más desapercibido. Era un cambio más notorio cuando estaba amarillo. Pero bueno. Tengo una cara de cansancio, o sea, estoy como... Estaba acostadita mirando tistos. Bueno, voy a hacer la rutina de noche y volveré cuando esté más seco el pelo. Nos vemos después. Bueno, así está el colorcito. Not bad. Black, ¿qué pasa? Media hora aproximadamente voy a estar streameando en Twitch. Nos vemos. Feliz Nochebuena y nos vemos mañana con el último vlog más.